A todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Hoy es un día para hacer un alto en la huella y mirar para atrás. La tapa de Clarín es una tapa negra que dice 100.250 muertos. Ahí están ellos, ¿no? Enarbolando, como siempre, banderas de muerte. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que repudiaron la cuarentena inicial de Alberto, los que se opusieron a la vacunación masiva. Ellos son los que dijeron que la Sputnik era veneno y fue la que arruinó y le hizo una denuncia penal a Alberto. Los que boicotearon todas las restricciones en el pasado y en el presente. Ellos son los que se juntan cada tanto para quemar barbijos en el obelisco. Ellos son los que hoy pujan para que se mantengan abiertos los aeropuertos y los 237 puestos fronterizos que sirven de acceso a la patria. Ellos. Bueno, ellos vienen a intentar culpar al gobierno cínicamente por estos 100.000 muertos. Pero escúchame, Luis, no nos cabe ninguna autocrítica. Sí nos cabe. Cuando todos los días entran entre 400 y 600 turistas que vienen del extranjero y van a provocar la tercera ola con la variante Delta, sí, esa es la autocrítica. No tiene que entrar ninguno, que se calen. Los 237 pasos fronterizos tienen que estar cerrados. Porque ya sabemos que aunque estemos los 44 millones vacunados, si tenemos los sistemas fronterizos abiertos, cagamos, muchachos. Se viene inevitablemente la tercera ola. Entonces, no es hora de hacer proselitismo con la muerte, ni a favor ni en contra. El boludo que piensa que una vacuna es un voto, se equivoca. De un lado o del otro, me importa un carajo que me escuche. Se equivocan. Ahí estuvieron los del PRO hace 3 días, en el obelisco quemando una montaña de barbijos. Esos tipos no vienen a culpar a nosotros los 100.000 muertos. Yo me pregunto, ¿qué tienen mierda en la cabeza? Entonces, hay que elegir rumbos, hay que ser maduros, reivindicar al gobierno. Yo creo que en general el gobierno de Alberto, que tuvo que encontrarse primero con la pandemia económica, este desastre que dejó el macrismo, espero que la gente tenga memoria y saque conclusiones, las conclusiones que corresponden. Por un
lado, y por el otro, este gobierno que hoy, cuando tiene que enfrentar a los ricos del país y decir, miren, si se van a Miami no pueden entrar más, que lo hagan, que lo hagan. ¿Entiendes? Hoy es un día para mirar para atrás. Yo me acordé mucho de la canción de La Memoria, de León Gieco. Digo, hoy habría que agregarle una estrofa más a esa canción. La pandemia pasa a ser parte de la memoria colectiva del pueblo argentino. Cambiando la hoja, ayer se firmaron los frentes. Ayer quedó constituido nuevamente el Frente de Todos. Mis compañeros del partido Miles, Rosana Matarolo, Claudio Palermo, Diego Suárez, fueron a firmar el frente en la provincia de Buenos Aires. Y lo hicieron con muchísimo orgullo y con muchísimas ilusiones y esperanzas. La verdad, debo decir que este fue, en términos de constitución del frente, un cierre mucho más prolijo que el del año pasado, el de la última elección. Esperemos que el 27 de julio, cuando cierren las listas, tengamos criterios amplios, democráticos, contenedores, donde sepamos incorporar a todos, a todas y a todos. Que no sea la lista de ningún privilegiado, sino que actuemos con un criterio enorme. A mí me hubiese gustado que tuviéramos paso y que pudiera competir Bernie, pero Bernie es facho, que pueda competir Bernie. Randazzo, pero Randazzo es un traidor. Que pueda competir Randazzo adentro, no afuera, que es lo que quiere el PRO. Que estén afuera para que se lleven votos y perjudiquen al frente. Que puedan estar Bernie, Randazzo. Que pueda estar Santiago Cafiero. Todos los candidatos. Me hubiese gustado ver figuras nuevas de la política como Juan Ramos Padilla. Me gustaría eso. Y voy a hacer algo que no hice nunca. Yo nunca fui candidato, nunca. En 20 años de kirchnerismo jamás fui candidato. Soy el único preso que podría ser candidato. ¿Saben por qué? Porque no estoy inhabilitado por la justicia. Tenía una inhabilitación de 8 años y me la sacaron. Porque no estoy acusado de corrupción, ni de choreo, ni de coimero. Eso es muy importante. Estoy acusado de encabezar una protesta cuando era diputado, precisamente. Cuando en tiempo remoto fui diputado acompañando al padre Luis Farinello, no con el kirchnerismo. Y bueno, no estoy inhabilitado, estoy por una protesta social preso. Según el cable 1222 de Wikileaks, me mete preso a Estados Unidos, confesión en este cable de la ex embajadora Vilma Socorro Martínez. Pero ¿saben por qué? Sobre todo no por mí, me importa un carajo una candidatura. Me importa ser candidato en la cárcel, porque puedo serlo, y poder representar y contener a los 52 compañeros presos políticos que tiene la Argentina, 2 de ellos fallecidos, Héctor Timerman y Humberto Montero. Que sientan con mi candidatura
en una lista oficial, en la lista de todos, que no, los 52 muertos que no fueron olvidados, que no todo fue en vano, y que va a haber una lucha palaciega, dura, en el Congreso, para que puedan ser reivindicados. Los catalanes fueron presos, candidatos, y hoy es muy gracioso, bueno, ahora los indultaron, pero hasta el indulto estaban presos y eran diputados españoles, diputados nacionales, y cada vez que había sesión los iban a buscar a la cárcel, extraordinario, ¿no? Bueno, ojalá que un preso político pueda ser candidato, tengan el bocho abierto de entender esto, de entender esta reivindicación que no es de Luis del Día, no es para mí, te puedo asegurar que no es para mí. Es para los 54, para los 52. Muy particularmente para Milagro, que es uno de los temas más bochornosos y horribles que nos toca vivir en términos de abuso legal y político en la Argentina. Me quiero despedir de ustedes escuchando la memoria y diciéndonos que estos 100.000 muertos hay que agregarlos a esa memoria, que no es ni más ni menos que la memoria colectiva de los argentinos. Que tengan buen día, un abrazo grande, hasta mañana.